Los talleres de manejo del estrés que estamos desarrollando apuntan básicamente a mejorar la calidad de vida de empleados, directivos y propietarios de compañías. El estrés está considerado hoy día el mal de nuestro siglo. Hay estadísticas realizadas donde más del 50%, incluso el 70% en algunas sociedades, de los directivos, de los empleados de grandes compañías, públicas o privadas, eso no, digamos, no hay diferencia, padecen este síntoma, ¿no? Lo que hacemos en estos talleres básicamente es, arrancamos con un bosquejo de lo que está pasando en el mundo. Muchas veces tenemos contracturas, muchas veces tenemos dolores de cabeza, nos duele la mano o tenemos algún síntoma que no sabemos identificar qué es estrés. El cuerpo siempre te da una alarma, muchas veces no la tenemos en cuenta y llegamos al nivel de la enfermedad. Trabajamos distintas técnicas, donde básicamente lo que decimos es pará, tratá de darte cuenta que te está pasando, pensá y actuá. Esos tres simples pasos es como un ABC, digamos, si uno quisiera llevárselo, digamos, a su escritorio todos los días. Nosotros tenemos que tratar de darnos cuenta de que somos un ser íntegro, que no está, digamos, el cerebro separado de nuestro corazón o de nuestro cuerpo. Lo que los orientales siempre hablan de cuerpo, mente y espíritu es así. Con lo cual, cuando el emprendedor nota algún síntoma, es cuando debería empezar a darse cuenta que le está pasando algo. Lo bueno es tratar de darse cuenta en las primeras etapas, digamos, de estos procesos. El estrés tiene una curva de cuatro etapas, si querés, por llamarlo de alguna forma, donde hasta lo que es la fase de alarma, como que el cuerpo más o menos se la banca. Una vez que pasaste esa fase de alarma o resistencia, ya aparece la enfermedad. Podemos dar algunas recomendaciones que básicamente pasan siempre de partida en reconocer que somos personas y que, por ejemplo, nuestra familia es importante, que no tenemos que dejarla de lado y que es muy importante lograr un equilibrio entre vida y trabajo. El hecho de poder parar, como decía hace un ratito, es un tip, yo te diría que el ABC de todo esto. Saber parar, reconocer qué me está pasando y sobre todo, que a veces es lo más difícil, reconocer hacia dónde tengo que ir. Sé lo que voy a decir ahora, por ahí no es muy familiar para muchos, pero la respiración juega un papel muy importante en esto. Nosotros decimos que la respiración te ayuda a controlar el estrés y si bien respiramos desde que nacemos, vamos perdiendo con el paso del tiempo la forma correcta de negociar, las malas posturas del día a día, el hecho de los apuros, el tráfico, digamos, todo nos lleva a o estar encorvado sobre una computadora, sobre un monitor y perdemos la capacidad de respirar correctamente y eso es una variable muy importante. En lo cotidiano uno debería poder tomarse algunas pausas durante el día, aunque solo sea para mirar a través de una ventana 5 minutos y ver el cielo o el horizonte y poder despejar la cabeza. Es algo que es muy poquito tiempo y es una rutina que lo podemos hacer muy rápidamente. Almorzar, no almorzar en la oficina, no almorzar en el escritorio. Esa es una rutina que ayuda también a lidiar, digamos, con el estrés. Y por ejemplo, otra cosa que podría ayudar es tratar de dejar los problemas de la oficina en la oficina. O sea, si bien, sobre todo cuando estamos en este mundo de emprendedores, que nuestro tiempo o nuestra cabeza anda a mil pensando en qué voy a hacer al otro día, está bueno dejar las cosas en el escritorio o en la oficina cuando te vas y regresas al otro día de la mañana.